visto qué tal es música. Hola, escucha, Mauricio. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Escucha, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas? No se escucha, buenas noches. Buenas noches, algo suave se le escucha a la profe. No, no se escucha nada, profe, nada. Hola, buenas noches, no se escucha. Hola, hola, ahora sí vea. Sí, Sí, ahora ahora sí. ok, excelente. Bueno, tenga muy buenas noches, espero que estén bien, espero que todo le esté saliendo de la mejor manera posible. Y bueno, vamos iniciando la clase de los fundamentos de Instagram Story porque es importante, ¿sí? Es importante que ustedes todos vea, tengamos estos conocimientos para crear economía digital, ¿sí? Para crear negocios, ¿sí? Para mejorar nuestra calidad de vida y también para mejorar, pues, nuestros resultados, ¿sí? Entonces, voy a comenzar por acá. Pasando lista en lo que se incorporan los compañeros, vea, Alex Ademir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? ¿Puede activar su micrófono, porfa? Todavía no ha llegado. ¿Ok? Andrea Sofía Castro Ibarra.
Andrea Sofía Castro Ibarra. Está. ¿Me confirma si se encuentra? Ok. Bueno, Ángela Victoria Monterrosa Morá. Presente. Ok, excelente. Brandon Hardy Quesada Rivera. Okay. No se encuentra. Claudia Ibáñez Salazar Argueta. Claudia Ibáñez Salazar Argueta. Permítanme. Por acá voy a asignar acá el compañero como anfitrión. Ok, ahí estamos. Bueno, Edwin Daniel Aldana Ramírez, ¿se encuentra por acá? Daisy Marisela Domingo Orantes. Daisy, no, no está por acá. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Ok. Franklin José Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriela Elizabeth Martínez Bojorques. Gabriela Presente. Elizabeth. Ok. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Presente. Ok. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Ok. No se encuentra. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Y Dalia Margarita López Argueta. Presente. Ok. Jaime Salazar Hueso Elías. Jaime Buenas Salazar. noches, Jaime Salvador Hueso Elías. Ok. Presentes, aquí estamos. Va, chivísimo. José Alexis Rodríguez Hernández. José Alexis Rodríguez Hernández. No, todavía no ha venido. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok, por acá tomo nota. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel. Presente. Ok. Le tomamos nota por acá su asistencia. María Rocibel Hernández Benítez. María Rocibel. Presente. Ok, gracias compañera. Melissa Abigail Hernández Sosa. Presente. Melissa Abigail, ok. Sandra, perdón, Sara Patricia Barrios Carballo. Buenas Sara. noches, presente. Ok, gracias. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Ok, no se encuentra. Y Yaritza Marbella Torres Urbina. Presente. Ok, excelente. Bueno, ya pasamos lista por acá. Permítame, voy a iniciar ahorita. Voy a iniciar. No me mencionó. Sí, su nombre, compañero, dígame. Alex Edmir Rodríguez Martínez. Ok, sí. Lo mencioné, solo que quizás no se había conectado, pero ya con mucho gusto aquí le tomamos nota, compañero. ¿Sí? Gracias. Va. Chivísimo. Ok. Permíteme. Ok. Bueno. Como les mencionaba, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que es el tema, ¿verdad? De los fundamentos de Instagram Story para
contar historias, ¿sí? Lo importante de esto es que nosotros tenemos que hacer una cultura, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que yo les puedo enseñar todo el mejor conocimiento, todas las habilidades técnicas, pero va a depender de ustedes, ¿sí? Recuerden que nosotros le damos la teoría, pero ustedes tienen que complementar con la práctica, ¿sí? Entonces, ahora pues que tenemos las redes sociales, la economía digital, está cambiando comercios, está cambiando negocios, pero esto es importante que ustedes lo sepan. Si nosotros queremos hacer negocios digitales, tenemos que conocer fundamentos, conocer los conceptos básicos para hacer negocio. Pero recuerden que hacer negocio tenemos que hacer relaciones públicas digitales, ¿sí? Tenemos que manejar una comunicación digital, tenemos que generar confianza, tenemos que generar empatía, tenemos que generar humanización de marca, así como decía Philip Kotler en muchos de sus libros, de sus postulados, de sus ideas, argumentos, y eso pues lo que queremos que ustedes vayan adaptándose, ¿sí? Yo sé que de repente pues podemos hacer toda esta transición de la economía tradicional, ¿verdad? Pero lo digital ahorita es lo que está cambiando negocios, incluso muchos países están dedicando mucho a la parte digital y El Salvador ya está en esa misma sintonía, ¿sí? Entonces, me confirman, voy a proyectar pantalla, ahorita ya arreglé, ¿verdad? Lo del teléfono, que ayer les quería mostrar algo en tiempo real de la aplicación, permítanme. Vale, ojalá por acá me salga, vale. Me confirman si visualizan mi pantalla, ¿sí? Está cargando por acá. Confirmo. Vale. Permítanme. Solo que quiero ver por acá. Vale. Visualiza mi pantalla. Entonces, si ustedes visualizan, ahorita estoy dentro de mi celular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se mueve la imagen, ¿sí? Sí. Ok. Me voy a Instagram, ¿sí? Entonces, ayer hablábamos de los fundamentos, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, pues yo estoy ahorita dentro de mi perfil personal y lo que les mencionaba que tenemos que tener en cuenta es que creen su perfil, ¿sí? Si ustedes miran, pues acá tengo inicio, ¿verdad? Que es la casita, tengo el buscador donde tengo mucha información, ¿verdad? Que el algoritmo me hace un análisis predictivo, correctivo de según las interacciones. Acá es para hacer publicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Acá es para ver los reels. Los reels son, pues, son para visualizar, ¿verdad? Como videos un poquito más largos, pero las historias, ¿verdad? Entonces, este es como un menú de navegación principal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo que es una pequeña demostración de cómo se visualiza o cómo es la estrategia para publicar un contenido básico, pero sencillo, ¿sí? Si ustedes miran, ¿verdad? Yo aquí le doy scroll hacia abajo, hacia arriba y se me va haciendo una actualización automática en lo que es en el menú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero publicar una story, me voy a mi perfil, ¿verdad? Puedo hacerlo de dos formas, ¿sí? Manteniéndolo presionado o puedo hacerlo, ¿verdad? A través de darle en el clic en el más, ¿sí? Y automáticamente me carga una ventana modal y esa ventana modal me trae, ¿verdad? Entonces, a los archivos del teléfono, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo voy a elegir esto que me enviaron ahora. Es un sticker como de Daddy Yankee, ¿sí? Espero que me cargue, permítanme. Voy a cargarlo nuevamente. Es un sticker, es como una animación, ¿verdad? Solo que es bastante divertida, permítanme. Ahorita, vamos a ver. Ahora sí. Visualizan, tiene movimiento, es de Daddy Yankee, ¿sí? Sí, tiene movimiento. Ok, entonces yo lo que hago es manipularlo con mis dos dedos, ¿verdad? ¿Sí? Puedo manipular la imagen que sube o baje, ¿sí? Según la arquitectura de información. ¿Se recuerdan que ayer les enseñaba la arquitectura de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner la imagen como un gancho, ¿sí? Un gancho es para robar la atención, ¿sí? Porque el artista está, o sea, está todavía posicionado, aunque ya se retiró de la música, supuestamente. Pero si ustedes visualizan, yo la arquitectura de la información, yo le he puesto como abajo, ¿sí?
Ahora me voy. Esto, digamos, tenemos varias opciones. Si ustedes visualizan arriba, tenemos el botón de el de música, tenemos el de texto, el de sticker y el de efectos. Y aquí tenemos para guardar y para dibujar. Son op otras opciones, ¿sí? Pero en este caso vamos a ocupar el icono de sticker, ¿sí? Entonces, en sticker, ¿verdad? ¿Cómo entré, verdad? Le voy a dar atrás. Es el 1, 2, 3, el icono número 4. Yo sé que algunos compañeros, perdón, este es el de efectos, ¿sí? Le doy atrás, me voy al de sticker, ¿sí? Entonces, y acá yo puedo hacer dinámica, ¿sí? Recuerden que las redes sociales tenemos interacción en tiempo real, nos pueden dar, o sea, nos pueden dar feedback, podemos leer datos e incluso un análisis de mercado lo podemos hacer rápido, con el menor recurso, con la mejor estrategia. Y yo, por ejemplo, voy a poner cuestionario, ¿sí? Acá en cuestionario, ¿verdad? Recuerden que yo les digo, no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire mejor, ¿sí? Facebook ya tiene algunos códigos predeterminados, ¿verdad? Que eso es de la parte de programación, pero acá esto ya lo tiene la parte visual, ¿sí? Ahorita yo voy a escribir cuál es tu artista, no, cuál es tu artista urbano favorito, favorito. Del momento, ¿sí? Entonces, acá inyecto esto, es como un parecido, como un prompt, solo que es una indicación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver por acá. Permiten, estoy escribiendo los signos de pregunta, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, mire, esos son los colores, ¿verdad? Recuerden que los colores es una forma creativa de llamar la atención, ¿sí? A mí me gusta ese azul porque tiene concordancia con lo de abajo, ¿sí? Acá voy a poner Peso Pluma, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí voy a poner Daddy, vamos a ver, en mayúscula, Daddy Yankee, ¿sí? Permítanme que estoy escribiendo por acá, ¿sí? Uy. Ok, vamos a dejar dos. Y cuando terminamos de editar, aguardamos los cambios, ¿sí? Le doy en listo y ya visualicen acá, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, la arquitectura de información juega un papel importante, ¿sí? Desde la parte publicitaria a mi percepción, a mi concepto, a mi fundamento, yo le llamo a esto la semiótica de los elementos, ¿sí? Si yo quiero que esto sea más relevante que lo de abajo, tengo que hacerlo más pequeño, ¿sí? Y estamos jugando con la arquitectura de la información o la semiótica de los elementos, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, yo voy manipulando esto, ¿sí? Y yo quiero que las personas, yo quiero hacer un análisis de mercado. Imagínense que yo voy a poner, por ejemplo, un carrito de los choris, ¿verdad? En El Salvador del Mundo, ¿sí? Yo quiero saber más o menos mi público, qué es lo que le gusta, ¿sí? La gente que ama mi marca, que se vuelve embajador de mi marca, ¿sí? Entonces, pero ahora no solo es de ordenar información, ¿sí? Sino que, por ejemplo, voy a ver por acá. Le doy acá efectos, ¿verdad? Que es la última opción, ¿sí? Y quiero que Daddy Yankee tenga un efecto, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ese efecto viene predeterminado, ¿verdad? No es algo que yo acabo de hacer, sino que ya el programa, eso hace que capturemos la atención de nuestro cliente, nuestro público, nuestra comunidad. Y recuerde, lo más importante, si usted captura la atención en los primeros 2, 3 segundos, usted tiene una gran ventaja, ¿sí? Visualicen, vamos a ver, visualicen ese efecto, está súper chivo, ¿verdad? Es como una colorización. Ahora vamos a ver esos corazones, a ver si se activa. Eso no se activó, vamos a ver si hay más. Vamos a ver, miren eso. Eso está súper, súper increíble, vean, ¿sí? Vamos a ver ese efecto tipo película de las antiguas, vean, ¿sí? Vamos a ver este otro efecto, ¿sí? Ese no mucho, vean, ¿sí? Vamos a ver esto. Visualicen eso. ¡Wow! Eso está increíble, ¿bien? Si usted mira, hace como un doble cuántico, así como dicen ahora en la nueva realidad, ¿sí?
Entonces, a mí me gustó ese efecto. Entonces, yo digo, bueno, ya terminé de editar. Recuerden que cada cajita, por ejemplo, esto en programación se le llama como un div o un section, ¿sí? Una cajita es un conjunto de código, que eso, pues, o sea, el punto no es enseñarles código, pero cada cajita se vuelve como elementos de código dentro de la aplicación, ¿sí? Entonces, a mí ya me gustó eso, entonces yo le doy listo, ¿sí? Y acá le doy siguiente, ¿sí? Le doy en esta flechita que este sería como para seguir, ¿vea? Y aquí me pregunto, ¿sí? Si yo quiero compartir, ¿sí? Yo le doy compartir, ¿ok? Y luego le doy listo y entonces espero que la aplicación, ¿verdad? Vamos a ver si me hace, si ya me lo publicó, ¿verdad? ¿Sí? Voy a esperarme un momento y recuerden que esto va a depender de su calidad de internet, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Vamos a ver. Toca para responder, ¿verdad? Si usted visualiza, ¿verdad? Ya está, mire. En tiempo, uy, permítame, en tiempo real. Si usted mira, o sea, mi sticker, perdón, mi publicación de story dura pocos segundos, ¿sí? Entonces, es bastante rápido, dura fracciones, ¿verdad? De microsegundos, ¿sí? Entonces, eso ya se vuelve una publicación bastante interesante. Ahora voy a enseñarles, si ustedes miran acá, podemos ver una estadística básica, ¿sí? Ahí, por ejemplo, las personas pueden votar, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy acá, puedo tener estadísticas de esa publicación. ¿Se recuerdan que les decía? Si van a estudiar marketing, estudien un poquito de estadística descriptiva, estadística inferencial. Yo después puedo decir, las personas que les gustan las pupusas y, por ejemplo, la comida y los tacos, en mi audiencia son 30 personas. Y los que le gustan pupusas son 70. 70 más 30, 70, 80, 90, ¿sí? Entonces, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Entonces ya hacen la ponderación del 100%, ¿sí? Ahora voy a hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vean, ¿sí? Esta solo es una pequeña demostración. Ahora voy a darle eliminar, ¿sí? Porque en el tema que vamos a abordar es creación de historias, consejos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora me voy a esta otra aplicación, ¿verdad? Voy a dejar por acá, ¿verdad? Lo que es Instagram. Y recuerden que yo les decía, ¿sí? Hay dos formas de hacer marketing con multimedia o hacer historias también, ¿sí? Una es en una aplicación externa y luego exportar o llevarme ese video que hice en una aplicación externa que puede ser After Effects. Puede ser Sony Vegas, puede ser cualquier editor de video o aplicación. Y luego es ingresarla a Instagram y darle otros efectos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este compañero. Si ustedes miran, él acá es un compañero, ¿verdad? Yo sí lo conozco, ¿verdad? Ahorita está compitiendo, ha ganado varios premios a nivel nacional, internacional. Y si ustedes miran, acá lo que él está promocionando dice oficial de Global Student Entrepreneur Award 2024, ¿sí? Él se ha convertido embajador de la marca, ¿sí? De ese concurso internacional, ¿sí? Si ustedes miran, ahí está como pensativo, el muchacho, pues, de profesión es contador, maneja varias marcas en San Miguel, y pues es admirable, ¿sí? Ese tipo de emprendedores. Ahora vamos a ver por acá. Si ustedes miran, esta es una compañera publicista de Bogotá. Dice acá, nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿sí? Entonces ella lo que está contando es un poco de la música que le gusta, ¿sí? Si ustedes miran, vean, le gusta el hip hop y todo eso, ¿sí? Vamos a ver otro por acá. Este es un compañero de Monterrey, se llama Salvador Aponte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, él es cantautor, escritor, ha trabajado con Atracalos de Monterrey, yo lo conocí hace varios años porque anduvo aquí en El Salvador en gira. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? Aquí está contando. ¿Sí? Salvador. ¿Escuchan el sonido? No. ¿Me confirma? ¿Se escucha? No se No se escucha. escucha. Ok, va, no se preocupe. Va, si ustedes visualizan, ¿verdad? Es lo que está contando todos sus logros, todo lo que ha hecho en la música. Es lo que hace, escribe canciones y las vende, ¿verdad? Las vende a empresas, ¿verdad? Que se dedican a ese negocio. Y miren, ahí está, ¿verdad? Entonces, él ya tiene más de 10 años en todo ese
ambiente de la música, ¿sí? Y ahí está contando la historia de todos sus amigos, quiénes son, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, en un evento artístico y es un joven, ¿sí? Luego vamos a ver otra historia, ¿verdad? Ya voy a hacer una pequeña demostración en CapCam, ¿sí? Va, ahora voy a cargar, voy a cerrar esto para que me ahorre memoria, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a cargar esta aplicación, ¿sí? Esta aplicación ustedes la pueden aprender a manejar. Recuerden que a veces, o sea, nadie sabe, dice, lo que puede lograr hasta que lo intenta. Igual, uno tiene que intentar, ¿sí? Cosas nuevas. Y, por ejemplo, vamos a ver en imágenes, vamos a ver qué nos carga, ojalá que nos cargue la aplicación por acá. Ahorita está cargando, vamos a ver. Ojalá que... Vale. Va, vamos a hacer el nuevo proyecto mejor, porque vamos a hacer un pequeño video, ¿sí? Si ustedes visualizan aquí, aparecen todos los archivos que, algunos archivos que tengo en mi teléfono, ¿sí? Entonces yo voy a colocar un video que he bajado de TikTok, ¿sí? Con la intención de entender, ¿sí? Entonces, este es un señor que está, yo le di un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una historia interesante, yo puedo tomar un video con mi cámara y acá, por ejemplo, yo puedo cortar, ¿sí? Yo puedo decir, miren, con el dedo, o sea, con mi dedo es como mi ratón, ¿sí? Yo puedo decir cuántos segundos necesito, ¿sí? Entonces, el arte de editar video multimedia va a depender de nuestra creatividad y, por ejemplo, yo digo, yo quiero que el video insertar comience desde ahí, ¿sí? Desde el segundo 51.8 dice, ¿sí? Entonces, ya le doy acá y vamos a ver si cortó. Vamos a ver. Sí, ahora le doy agregar, ¿ok? Le doy agregar y me lo está agregando, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Este es como una parte donde vamos viendo todo cada segundo de video, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá yo puedo agregar efectos. Entonces, este menú de abajo donde dice editar, audio, texto, superposición, efectos, relación, filtros, ajustar, sticker, es un mundo, ¿sí? Entonces, cada cosita tiene su especialidad, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahora me voy por acá. Entonces, yo le digo que quiero el video, por ejemplo, de 720. 720 me refiero a 720 píxeles, ¿sí? Incluso hay videos en YouTube que tienen 2K y 4K, porque son cámaras súper carísimas y avanzadas. Pero por lo general, el formato que se ocupa para videos puede ser 1080 o 720, ¿sí? Que ahorita es el estándar. 720 es como lo mínimo y 1080 es como un poquito mejor que eso, ¿sí? Acá tenemos lo que son los cuadros por segundo. 30 es como el intermedio, ya nos da como la media aritmética, ¿sí? Que es lo recomendable, ¿sí? Y lo demás igual, ¿verdad? La tasa de código no es algo tan relevante, pero está estandarizado, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero darle play. Aquí tengo el botón maestro, ¿sí? El botón del play, ¿miren? Y ahí está el video natural, ¿sí? El video sin ningún efecto, el video flat, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero poner un texto, ¿sí? Me voy a la cajita de texto, ¿ok? Y en texto le doy añadir texto, ¿sí? Entonces, recuerden que esto es como un mundo de Mario, ¿sí? El mundo de Mario, usted va eligiendo las cositas que va a ir poniendo, cómo las va a ir colocando, y le doy agregar texto, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, se me agregó esta cajita, mire, esta cajita la puedo manipular, solo la tengo que tocar, la tengo que subir arriba y abajo, y aquí volvemos al mismo principio que les mencionaba, la arquitectura de la información, ¿sí? Yo quiero que esto se visualice, ¿sí? Yo quiero que esto no me interrumpa, por ejemplo, en lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, en vez de ponerlo acá, lo voy a bajar acá, ¿sí? Porque vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a ver, curso, le voy a poner curso de educación financiera. ¿Por qué le está hablando de educación financiera, ¿sí? Curso de educación financiera. Y es importante también la redacción que le damos, ¿sí? Si ustedes visualizaron,
A mí se me salió del marco, ¿sí? Recuerden que un video tiene un marco o un cuadro donde se va a enfocar, ¿sí? Entonces yo lo que hago, encojo, ¿verdad? Un poco, o sea, con los dos dedos voy manipulando eso, ¿sí? Si usted visualiza, manipulo acá, ¿verdad? Con los dos deditos, ¿sí? Y como le digo, esto es intuitivo, ¿sí? Pero para que usted se quite el miedo, pues tiene que vivir su propia experiencia, ¿ok? Que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga, ¿verdad? Sí, me voy por acá. Solo que se me desequilibró, tiene una pequeña. Ahí está, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ya tengo por acá. Y como editores intuitivos, ustedes, ¿verdad? Tienen que ser analíticos, ¿sí? Ustedes dicen, vaya, yo quiero que eso aparezca, por ejemplo, 19 segundos, ¿sí? Entonces, me voy acá. Miren, con esto lo puedo. Este es como mi espacio muestral, ¿sí? Y este, cada trencito, recuerden que es un efecto o es un estilo que podemos ir agregando, ¿sí? Entonces, yo acá, yo digo, yo quiero ver cómo se mira mi texto, ¿sí? Le doy play y visualice. Entonces, le voy dando play y el texto ahí está fijo, ¿sí? Entonces, yo lo quiero desaparecer, lo tengo que hacer más corto, ¿sí? Entonces, a nivel estratégico, vamos a ver dónde termina. El trencito, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, lo voy a hacer que dure 6 segundos, ¿sí? Permítame. Es uno, dos, tres, por acá. Son seis. Uy, ocho. 6 segundos. Entonces, yo acá le doy, ¿sí? Con el dedo voy manipulando esto, mira. Solo con un dedo, ¿sí? Vaya, le doy acá y le doy, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y ahí va a terminar, mire, en el segundo 6, ¿sí? Y desapareció, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver si agregamos, ¿verdad? Vamos a guardar esto, ¿verdad? Ahorita como un pequeño demo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si le damos por acá. Quiero ver. Exportando, ¿sí? Cuando yo le doy a exportar, es que ya guardé o estoy guardando ese video con esas modificaciones, ¿sí? Recuerden que ustedes, pues, son personas inteligentes, seres humanos con creatividad, con discernimiento, y tenemos que probar, ¿sí? Al principio los videos pueda que le queden un poco animados, ¿verdad? O con pocos efectos, pero con el tiempo y la práctica, así como dicen muchos textos monásticos, usted va a poder alcanzar un resultado, ¿sí? Cualquier milagro, dice, con el tiempo y la práctica, será capaz de obrar, dice, un texto por ahí. ¿Sí? Y acá dice que ya se guardó. Y le doy aquí, hecho. ¿Sí? Vamos a ver. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? Vamos a ver si lo guardó. Creo que uno de estos videos es. Vamos a ver si este es. Y lo probamos, ¿sí? Ahorita, mire, ya no tiene el trencito de abajo. ¿Sí? Y dura 6 segundos, ¿sí? Si ustedes visualizan, se desapareció, ¿sí? Entonces, ahora voy a pausar el video, me voy a salir de la aplicación, la cierro, ¿ok? Y ahora, pues, como yo les decía, hay dos formas de editar historias. Una es creando contenido externo con otro programa y después ensamblándolo o editándolo o dándole otro enfoque en Instagram. Voy a entrar a Instagram, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les recomiendo Vilma Núñez, una publicista súper buenísima. Tengo entendido que es puertorriqueña y tiene unos consejos súper bien, ¿sí? Son de las pocas publicistas que admiro, ¿sí? Y es relacionista pública digital, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tiene ella acá. ¿Sí? Se la recomiendo porque tiene buenas historias, ¿no? Sí. Pero volviendo al punto, permítame, es lo siguiente, ¿sí? Yo quiero ver o buscar ese video. Vamos a ver si me aparece por acá. Aquí creo que está. Uno de estos videos, solo que no estoy seguro, ¿sí? Vamos a ver si lo carga. ¿Sí? Y visualice, ese es el video que editamos en CatCam. CatCam, ajá, entonces visualice. Y ahora le voy a dar, voy a pausarlo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí? Permíteme. No, no me permite pausarlo. Pero vamos a agregar un efecto, ¿sí? Al video. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a cargar nuevamente porque
Se desconfiguró. Y le vamos a dar este primer efecto, ¿sí? Bien. Entonces, pero ya le aplicamos un efecto, ¿sí? O sea, le dimos clic en el icono 1, 2, en el único icono, el cuarto icono, ¿sí? Ahora vamos a agregar un enlace, ¿sí? Un CTA o lo que decíamos el call to action, ¿ok? Entonces, el call to action tenemos que ser súper creativo. Esto está en la tercera opción, ¿sí? Si ustedes visualizan, vamos a seleccionar, todas estas son stickers, ¿sí? Cada cajita es un mundo, ¿sí? Cada cajita se vuelve una estrategia de marketing diferente, ¿sí? Entonces, yo voy a dar un clic donde dice enlace, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, la opción número 12, ¿sí? Le doy un clic y acá lo que yo tengo que saber que un enlace de internet tiene que tener el HTTP, ¿sí? El HTTPS. ¿Por qué el HTTPS? El HTTP es un protocolo de internet. La S es la ciberseguridad, un certificado de seguridad, ¿sí? Entonces, ustedes quieren pasar una encuesta, por ejemplo, pueden poner algo así. Mire, ahorita me voy a inventar solo para que miren. Google.form. Acá voy a poner slash pleca. Vamos a ver así. ¿Sí? Y acá vamos a ver si lo agrega o no da error. Si ven, se agregó automáticamente, ¿sí? Y esto lo pongo acá, ¿sí? Esto es mi ganancia, ¿sí? Se recuerdan que en una clase les hablaba del ROI. El ROI es el retorno de la inversión, ¿sí? Para algunas personas, el retorno de la inversión es dinero. No, para nosotros publicistas, el retorno de la inversión puede ser los datos de un correo electrónico para mandar publicidad. Nuestro retorno de la inversión puede ser información, por ejemplo, de gusto, de intereses, pero las personas, yo quiero que cuando estén viendo este video de educación financiera, me llenen este formulario, ¿sí? Entonces, luego ya hice dos efectos, ¿ok? Hice el efecto de los colores, ¿verdad? Esos colores, ¿verdad? Que como es como un círculo geodésico o como un aura que aparece a través del emprendedor. Y acá le estoy diciendo que si quieres saber más, que llene ese formulario. Cuando la persona le dé clic, por ejemplo, acá todavía estoy en modo de edición, ¿verdad? No lo he publicado, ¿sí? Pero lo voy a dejar en azul, ¿sí? Le voy a dar publicar, perdón. Y esperamos un momento, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver, ¿sí? Si ustedes visualizan, ahí está cargando la historia, ¿sí? Entonces, las historias, recuerden que les decía en una clase, es el arte de contar una historia, un proceso, digamos, una planificación de tres o cuatro pasos, ¿sí? Si ustedes miran ahorita quizás por el internet, que estoy consumiendo bastante internet en la red local, no va a cargar del todo, ¿sí? Pero ahí te tarda a veces, ¿sí? Si ustedes visualizan en ese círculo, dice que ni el 15% lleva todavía cargado, pero avanzando, ¿sí? Entonces, cuando termine de llenarse ese círculo que dice publicando, vamos a tener eso, ¿sí? Pero ahorita voy a cambiar de pantalla. ¿Me permiten? Voy a enseñarles otros pasos de la práctica, ¿sí? Voy a dejar esto por acá, ¿sí? Y bueno, me confirma. Permítame. Y me dicen si visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, se visualiza. Ok, permítame. Aquí. Vale. Entonces, lo que estamos hablando ahorita, como les mencionaba, esta clase fue bastante, es el propósito, que seamos bastante prácticos, ¿sí? Son los consejos para contar historias efectivas, ¿sí? Nos vamos por acá al manual de saberes que está en su plataforma. Y para los compañeros, vea, haciendo un pequeño recordatorio, si no han terminado lo que es el laboratorio, lo puedan terminar, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que ese es un requisito importante para nosotros, pues, poderlo presentar a INSAFOR para que le valide el diploma, ¿sí? Entonces, acá, esto que estaban viendo, la resolución, ahí ya se lo expliqué un poco en la práctica, un poco la introducción. Recuerden que su público son
comunidades, ¿sí? Usted es parte de una comunidad, es parte de un segmento digital y nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vale. Ahora, ¿verdad? Les voy a enseñar la planificación, cómo la manejo yo, ¿sí? La planificación story. Stories. Vamos a ver, story, ¿sí? Entonces, en mi percepción, en mi entendimiento, en mi conocimiento, ¿sí? Yo manejo un poco las historias de una manera diferente. Yo las planifico, mi mente, yo les decía, funciona como un edificio que tiene diferentes niveles y dentro de ese edificio, pues yo tengo estructuras o procesos, ¿sí? Entonces, el primer paso para crear una historia, yo primero tengo que, vamos a ver, para planificación de una historia, el texto, texto gancho, ¿sí? En el argot popular salvadoreño, es como captamos la atención de la persona en los primeros 3 segundos, 4 segundos, ¿ok? Y lo voy a poner en azul. Yo puedo decir, ¿tienes poco, tienes $3 para el almuerzo? No, puede decir, perdón, así. ¿Tienes $1 para el almuerzo y no quieres caminar? En El Salvador del Mundo te ofrecemos los más deliciosos platos de comida. Desde $1, sí, invitas a tu mejor amigo. Entonces, yo ya, ese es mi texto gancho, ¿sí? ¿Por qué el texto gancho? Porque, digamos, yo capté la atención rápido, ¿sí? Entonces, si yo capto la atención en sus primeros 3 segundos, yo tengo una oportunidad de mercado que ni lo tienen las grandes marcas, aunque muchas marcas sí, ¿sí? Ahora recuerden que la moda, el paradigma de la publicidad de 30 segundos ya está un poco obsoleta, ¿sí? Yo trabajé con ese paradigma hace muchos años, pero ahora me rijo por otro principio, ¿sí? Y esto es neuromarketing, neurociencia, es psicología de Freud, psicología de Jung. Y otra cosa que les decía, nosotros tenemos memoria de corto alcance y memoria de largo alcance. Entonces, yo tengo una hipótesis hasta cierto punto, una teoría. Muchas historias repetidas, muchas publicaciones van a crear una percepción diferente al resto, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿me permite? ¿Sí? Entonces, ya tengo el primer paso, el texto gancho, que es cómo va estructurado, luego de ahí, ¿verdad? Va la oferta de valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo diferente? ¿Sí? Digo yo, ¿te gusta la ropa de marca y tienes poco dinero? Desde $20 puedes comprar una prenda con nosotros, ¿sí? Entonces, la oferta de valor, de ahí, ¿verdad? Va el quiénes somos, ¿sí? Si ya ustedes los conocen, ¿verdad? Pueden cambiar este paso, ¿verdad? El quiénes somos, ¿sí? El texto gancho. Este es el paso número 3, ¿sí? Vaya. Y el paso número 4, este, vamos a ver, es de los más importantes, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de consejos, recomendaciones, entonces, la parte práctica, acá dice un poco de los visuales, las imágenes. Habla del CTA, aquí tenemos el CTA, ya les voy a explicar el CTA, la coherencia de la marca, que quiere decir que no sea una marca que haga una cosa y diga otra, ¿verdad? Y se contradiga, ¿verdad? Y acá también tenemos el storytelling emocional, que eso va ya cuando se graba el video en la parte estratégica y la duración, ¿sí? Entonces, luego tenemos la parte del CTA o llamado a la acción, ¿sí? Llamado a la acción, ¿sí? Entonces, estos pasos, como les digo, para una persona que no trabaja en agencia, yo porque mi experiencia viene trabajando en agencias de marketing, trabajando con marcas de presupuestos desde un cero, presupuestos de 2 ceros, 3 ceros, y nosotros le dábamos como una personalización a cada cosa, a cada marca, ¿sí? Puede que una marca no le gusten los textos gancho, pero puede que una marca le guste como una imagen de naturaleza, imagen de humanización. Entonces, recuerden que estos pasos, ¿verdad? No es un dogma comercial absoluto, sino que son sugerencias, son consejos desde mi criterio. Lo que a mí me ha funcionado, yo se los comparto con mucho gusto, ¿sí? Muchas personas enseñan marketing, pero yo les digo, vaya,
Vendeme un lapicero, les digo. Decime cuatro pasos para vender el lapicero. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces, recuerden que para una persona puede que cambie el paso uno, ¿sí? Para una persona puede que diga humanización de marca, ¿sí? O para otra persona puede que diga contar quiénes somos, ¿sí? Entonces, hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, hacer la personalización de mi marca. Yo tengo que saber en qué contexto social, económico, ambiental estoy vendiendo mi producto y así voy a hacer mi propia planificación, ¿sí? Yo siempre se los digo, yo no quiero imponerles nada a nadie, yo solo quiero mostrarles un camino. Y ustedes, también les decía ayer a ustedes y a otro grupo, yo solo les doy los ingredientes, ¿sí? Ustedes hagan su propia receta, ¿sí? Ustedes son inteligentes, tienen criterio, tienen creatividad y siempre planifiquen, ¿sí? Cuando usted vaya a defender su servicio o su producto, planifica, ¿sí? Incluso yo me recuerdo que un espejo hacía las simulaciones de los primeros comerciales de televisión, por ejemplo, cuando hacía música, que eso fue hace varios años, ensayaba una y otra vez, una y otra vez. Entonces, a veces se me olvidaban las letras, pero yo sabía que podía improvisar en algunos puntos. Entonces, en marketing y en publicidad, nada es casualidad, nada es suerte, todo lleva una pequeña planificación, ¿sí? Entonces, y esto, como les digo, las personas, vea que miren su publicación como la que hicimos ahora, no van a ver todo este rollo, ¿sí? O todos estos pasos bien desglosados, sino que usted, de tanto practicar, de mucha estrategia, se les van a quedar poco a poco, ¿sí? Otro elemento, otro consejo, recomendación, vea, si estamos hablando de los segmentos breves, permítanme. Si estamos hablando, por ejemplo, de las historias personales, es que traten de ser genuinos, ¿sí? Traten de hablar el argot popular, ¿verdad? Vamos a ver qué es el argot popular. ¿Qué es el argot popular? Usted hable, no trate de ser quien no es, ¿verdad? ¿Sí? Hable, si su público es el área rural, hable como una persona del área rural, ¿sí? Si su público es de Guatemala, hable como hablan los de Guatemala. Mira vos, mira patojoles, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es argot popular, ¿sí? Hay otro punto que es como el idioma, ¿verdad? ¿Sí? O un poco, dice, la palabra es la variedad lingüística, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la publicidad con argot popular para Estados Unidos que la publicidad para El Salvador, ¿sí? Por ejemplo, también ustedes pueden tener otro punto que yo se lo recomiendo y les va a servir, y estos fueron como de los mejores aprendizajes que hice con una compañera psicóloga, ¿sí? Yo tenía un manager, me pagaba cursos de psicología, me pagaba un montón de cosas, ¿verdad? Que ahora pues ya me quedaron pues de esos conocimientos. Hablábamos del español neutral. Esto se ocupa en agencias de doblaje. Por ejemplo, aquí hay una agencia de doblaje súper famosa, ¿sí? Entonces, usted tiene que hablar un español que se entienda desde Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, o sea, un español neutral, ¿sí? Pero, como les digo, esto va a depender de cada quien, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una publicidad para un nicho de personas que compran productos de high ticket o productos un poco caros, entonces yo tengo que hablar como esas personas hablan, ¿sí? Por ejemplo, ¿te gusta el lujo? ¿Quieres andar a la moda? Y tienes dinero, pues en Fashion Store tenemos los mejores zapatos. Gucci. Zapatos. Ya se me olvidó. ¿Sí? Entonces, eso nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí? Pero si yo quiero llegar a un público bastante segmento, o sea, un público bastante generalista, yo puedo decir, aprovecha las pupusas al 2x1, siempre al 2x1 en Pupusería ABC en Santa Tecla, llámanos, será un placer atenderte. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, yo estoy modulando la voz, ¿sí? Entonces, la voz también juega un papel importante, ¿sí? Si usted quiere, si usted se dedica a un poco a lo formal, tiene que hacer una voz formal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, yo puedo decir, puedo promocionar el curso, ¿verdad? Por ejemplo, este curso, ¿verdad? En TikTok, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a promocionar. Yo ahorita les estoy haciendo una simulación, ¿sí? Para que ustedes miren cómo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Y si no pueden hacer la voz ustedes, contraten a alguien que se las haga, su prima, su tía, su hermano, su mamá, no sé, alguien, ¿sí? La cosa es ahorrar recursos. Yo puedo decir, ¿verdad? ¿Te gusta el conocimiento? ¿Tienes la voluntad de superarte? Inscríbete a nuestro curso especializado, creación de contenido y edición para Instagram Stories. Más información, comunícate con Inglés Corporativo al 2268-3000. No hay que hablar ese número, no existe. Bye. Entonces, ese punto es lo que ustedes tienen que aprender. A mí se me da casi de manera natural, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos música, incluso con artistas como la Sonora Explosiva de Santa Tecla, con Grupo Extremo, que es un grupo bastante reconocido, hacíamos música, entonces nosotros nos metíamos, ¿sí?, en el estudio. Y a veces así, improvisando, salían las Instagram Stories, salían los videos, ¿sí? Entonces, ese arte de improvisación, no les digo que sean artistas ustedes, vean, ustedes sean lo que quieran ser, sino que traten la manera de ver, aprender, y si ustedes, ¿verdad?, no tienen todo el conocimiento, rodéense de las personas, de los que tienen el conocimiento, ¿sí? A mí, como les digo, se me facilita eso porque lo he practicado, ¿verdad?, durante años, ¿verdad? Desde los 15 años, me ha gustado todo ese ambiente, pero ustedes pueden hacerlo también, ¿sí? Entonces, volvemos acá al punto. Volviendo al punto con la clase, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, yo acá estoy haciendo una pequeña planificación, ¿sí? Esa planificación va a depender de a qué público le quiero apostar. Voy a hacer otra demostración por acá, ¿sí? Entonces, por acá puedo hacer, ¿verdad?, un anuncio que diga, ¿verdad?, la marca marca y oferta, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? Y acá en vez de oferta de valor, le pongo ofrecer el combo. ¿Okay? Entonces, yo puedo decir, para Navidad, regala un regalo. Para Navidad, encuentra los zapatos en Adobe al 2x1. ¿Quiénes somos? Estamos ubicados en 25 Avenida Norte. Llámanos hasta agotar existencia. Promociones aplican, o no, no, perdón, restricciones aplican, ¿ya? Entonces, yo ya hice una pequeña historia, ahorita improvisada, ¿verdad? ¿Sí? Con esta estructura, ¿sí? Entonces, va a depender de lo que usted quiera vender, de lo que usted quiera alcanzar. Y como les digo, trate la manera, a mí me lo enseñaba un director de producto, de marketing, me decía, cuando vos querás hacer algo, sistematizarlo en tres pasos, en cuatro pasos, y a esos pasos, hacerlos estratégicos, ¿sí? Entonces, siempre piensen en esta técnica, ¿sí? No les digo que es la única, pero es de las que a mí me sirve, yo la aplico. Y si miran mis redes sociales, pues, o sea, yo, o sea, con eso, pues sobrevivo en el mercado. Y como les digo, cada influencer, cada publicista, cada community manager, cada quien tiene su propio estilo, ¿sí? Yo solo les estoy enseñando un camino, ¿sí? Un camino de muchos. Y ese camino puede ser más pasos, tres pasos. Y recuerden que desde la psicología aplicada a marketing digital, nosotros hacemos bloques de información, ¿sí? Nosotros, nuestra mente y nuestro espíritu creativo emprendedor funciona como un edificio, ¿sí? Tenemos un nivel, tenemos otro nivel y en cada nivel hay bloques de información, ¿sí? Entonces, para que una persona le entienda, usted tiene que tener mínimo sus publicaciones con un orden, ¿sí? Si usted quiere vender a lo loco, les digo yo que no es malo. O sea, todos hemos pasado por ahí intuitivamente, ¿sí? Pero cuando ordenamos la información, la gente le va a entender mejor su mensaje.
¿Sí? Nadie le va a entender un mensaje que diga, estamos en 24 Calle Poniente, llámanos. Y, o sea, la estructura del mensaje o sea, fíjense, ¿sí? Yo les dejo una tarea el día de ahora, para el fin de semana. Váyanse a Instagram, miren sus marcas favoritas, sus artistas favoritos y favoritas, y traten de saber, adivinar cuál es la estructura que están haciendo ellos con sus palabras, ¿sí? Ese ejercicio yo lo hacía antes, ¿verdad? Y todavía lo hago en algunos casos. Y yo intento y definir cómo ha pensado esa persona, ¿sí? Intento como ser un analista de esa publicidad y digo, ah, ellos incluyeron la oferta de valor acá, después el producto, el quiénes somos. Entonces, intento interpretar la información, ¿sí? Cuando alguien me dice en inteligencia de mercado, Juan, ¿qué podemos hacer? Yo digo, no me invente la rueda, vamos a ir a ver, decime una marca que te guste, decime un proyecto que te guste. Y le digo, ah, ellos ordenaron aquí hacia el proyecto, paso uno, hicieron esto, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Y eso les digo, cuando una persona ande en la jugada, así se los digo. O sea, siempre tiene trabajo, ¿verdad? Siempre tiene dinerito y una bolsa, ¿sí? Y como les digo, yo sé que la crisis, pues, o sea, está, ¿verdad?, en muchos hogares, en muchos países, pero nosotros tenemos que ver el pensamiento positivista, ¿sí? Esto, como les digo, ustedes pueden vender, ¿sí? Por ejemplo, y aparte de hacer las planificaciones, ¿verdad?, trate la manera de definir su canal de distribución de productos, ¿sí? Esto no es teoría, sino que esto ya es práctica, ¿sí? Usted dice, bueno, para hacer las pupusas, si yo quiero vender pupusas, va, tengo que comprar tantas libras de maíz o tantas maseca, tengo que tener un tambo de gas, una plancha, tengo que pagar a la señora que vale $5 y para distribuirla voy a poner a Pepito, a fulanito, ¿sí? Y eso, pues, como les digo, nos va a ayudar significativamente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? Ya casi vamos culminando la sesión, ¿sí? Entonces, compañera María Rocibel Hernández Benítez, ¿sí? Active su micrófono, dígame qué le gustó de la clase, cree que esto lo podemos monetizar y podemos multiplicarlo, ¿verdad? O transformarlo en dinero para nuestros emprendimientos o proyectos, ¿sí? Adelante. Hola, buenas noches. Pues siento que esta clase, bueno, nos ha dado mucha estrategia de cómo implementar la forma de ordenar para hacer, digamos, algún anuncio o publicidad. También de llevar una planificación en orden para que podamos llegar así a los clientes, a las personas y que Sí, sea sí. algo genuino. Y sobre todo tener esa esencia, no tener, o sea, no ser otra personalidad, sino uno mismo, para que así pueda llegar a las personas o lo que nosotros queramos dar en el contenido, según lo que uno quiera emprender, ¿verdad? O hacer. Correcto. Gracias, compañero. Compañero Hugo Armando Rosales Peraza, dígame, ¿este conocimiento cómo lo va a transformar a la realidad, a su realidad, en su negocio, emprendimiento, trabajo? Adelante. Hola, buenas noches. Pues prácticamente lo voy a poner, o sea, voy a empezar a realizarlo a través de mi Instagram. O sea, voy a implementar todo lo que usted ha expuesto. Específicamente sobre la planificación es en donde más dudas tenía, puesto que lo anterior sí ya lo manejaba más o menos. Ok, excelente. Compañera Yarixa Torres, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, buenas noches. Ok, dígame cómo llevamos esto a la praxis en su negocio, emprendimiento, trabajo. Sí, recuerden que yo les digo, sean arquitectos de su propio destino, ¿sí? Adelante. Okay, yo considero que, bueno, en mi opinión, esto es muy importante, ya que vamos a poder comunicarnos o dar una buena imagen de lo que nosotros podemos ofrecer o estamos ofreciendo en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios que tenemos. Igual podemos llegar a muchas personas y darles una buena imagen. Okay.
Excelente. Bueno, con eso finalizamos la sesión sin antes agradecer su atención, su asistencia. Y recuerden, vea, que si no han terminado la evaluación semanal, el laboratorio, pueden actualizarse, ¿sí? Por favor. Así que nos vemos el día lunes con otra interesante clase, ¿sí? Así que nos vemos y pasen un bonito fin de semana y una feliz noche. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.